¿Qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a La Tarde con Vos. Una entrevista de este miércoles distinta, realmente distinta, y es distinta desde su comienzo. Nunca hicimos una entrevista de estas características que va, no solamente va a ser personal hoy, sino que se va a extender un poquito más. Es un poco más abierta. Y estamos aquí en la ciudad de Nueva Albesia, en un lugar muy lindo que estamos disfrutando con Ángel Momio de Tancor, que se llama Semilla Magnética. Ahora nos vamos a enterar, ustedes se van a enterar, los que no lo conocen, de qué se trata esta propuesta que está aquí, que está en la ciudad de Nueva Albesia y que muchos de los chiquilines de esta ciudad pueden ser parte de ella, seguramente si no es este año, en años venideros. Y por eso estamos acá, para vivir una experiencia distinta, no única, pero sí distinta. Y para saber de qué se trata Semilla Magnética, estamos con Elisa Mar. Ella es la directora de este centro que está aquí en la ciudad de Nueva Albesia. ¿Cómo te va, Elisa? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Muchas gracias por venir por acá a visitarnos. Un placer poder recibirlo. Y bueno, sí, yo este año es el primer, si bien el año pasado también estaba en la dirección, este es el primer año que estoy como el horario completo, digamos, en esta institución que es relativamente nueva. ¿Cuántos años tiene? Este es el tercer año de trabajo. Es el primer año que tenemos como el equipo bien definido y fijo todo el horario. Nosotros hacemos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que bueno, darles la bienvenida y agradecerles por estar acá. Por favor, contanos primero para ir interiorizándonos y metiéndonos en este mundo, en este lugar. ¿De qué se trata? ¿Qué es Semilla Magnética? ¿Cómo la venderías vos? Si es fea la palabra vender. No, es fea la palabra vender, pero yo, para que la gente lo entienda y sepa de qué se trata. Bueno, Semilla en realidad partió de una iniciativa de un grupo de papás que sentía como la necesidad de una educación diferente. O sea, en realidad por ahí no tan, no sé cómo decirlo de una manera que no choque, pero como de una manera como un poco más flexible, como más amplia, más integral. No solamente por ahí las materias típicas que estamos acostumbradas a ver en las escuelas públicas, sino como ampliar un poco el panorama e incluir talleres de diferentes tipos. Entonces, bueno, de esa iniciativa arrancó como fundación, que se concretó recién el año pasado, y de esa fundación sale el colegio, en realidad. La fundación tiene fines un poco más amplios, desde el punto de vista cultural y, bueno, y otros proyectos que están ahí bastante encaminados, que son más para la comunidad, digamos. El colegio, bueno, fue una necesidad más bien particular de los papás que estaban en ese momento, ¿no? Y bueno, y si bien yo estuve de los inicios no estaba como maestra directora, estaba un par de veces a la semana. El año pasado ya estuve en el correr de la tarde, digamos, y bueno, y este año estoy en el horario completo, digamos, por acá. ¿Una manera distinta de aprender puede ser? Sí. Te lo pregunto. Sí, una manera distinta, sí. A ver, no totalmente distinta a la escuela pública, o sea, tiene sus cosas muy parecidas y muy similares, porque nosotros utilizamos los cuadernos, se trabajan matemáticas, se trabajan lenguas, se trabajan ciencias, pero lo que sí intentamos es que sea desde un punto de vista más lúdico, que sea siempre como trabajando más con material concreto. No tenemos una metodología específica, pero sí nos basamos en la pedagogía 3000. ¿De qué se trata eso? Justamente, la creadora de esta pedagogía se llama Noemí Palmay, y es una señora que es antropóloga y demás, y bueno, y ella en realidad creó esta pedagogía pensada en escuelas para la paz, y bueno, justamente en integrar otras cosas, otros aprendizajes diferentes, digamos. Y bueno, no tiene una metodología específica como es el método Montessori, por ejemplo, entonces como que se va nutriendo de cosas más tradicionales por ahí y de otras más diferentes, por decirlo así. Entonces, utilizamos, por ejemplo, cosas del método Montessori o de Waldorf, o bueno, pero bueno, siempre intentando acercarnos al niño de la mejor manera y según las características que él tenga, ¿no? Es un centro de estudio oficial, esto está homologado, obviamente, por el CODICEN, por la NET, ¿verdad? Sí, actualmente estamos autorizados, tuvimos una habilitación provisoria ahí en enero y febrero, pero es más que nada por cuestiones edilicias, que estamos terminando de hacer una obra con un baño inclusivo, pero bueno, sí, lo que aspiramos es a que sea habilitado. Pienso que a fines de este año ya vamos a tener esa habilitación. Bien, perfecto. ¿Y qué niños atienden? ¿Cómo es el tema eso? Bueno, nosotros en realidad estamos tomando desde la primera infancia
hasta sexto. O sea, somos dos docentes, o sea, la idea no es que sea un colegio enorme con muchísimos niños, por lo menos no ahora, la idea es como atender las necesidades personales de cada uno y siempre con grupos reducidos, más parecido como una escuela rural, porque nosotros trabajamos con clases multigrado. Y bueno, y en realidad se atiende desde primera infancia, desde el año, ¿tá? Y hasta sexto, digamos. Yo trabajo con la parte de primaria, digamos, y mi compañera trabaja con la parte de la primera infancia. Claro. ¿Y los chicos vienen? ¿Qué horario tienen acá? Bueno, los de pequeños de primera infancia actualmente están viniendo de 1 a 5. Estaba la posibilidad de abrir el turno en la mañana también, pero este año se abrió solamente en la tarde. Y bueno, y los niños de primaria hacen de 10 a 5 de la tarde. De 10 a 3 sería como el horario más curricular y de 3 a 5 serían los talleres creativos, como le llamamos nosotros. Y bueno, esos talleres van cambiando un poco con el correr del año, pero actualmente tenemos el lunes taller de arte, el martes taller de cocina o de costura y textiles, como viste recién. Los miércoles tienen huerta, permacultura, carpintería, trato con caballos, se va turnando un miércoles cada uno. Los jueves tienen más relacionado con la educación física, tienen un profe de gimnasia y bueno, y tienen defensa personal. Y los viernes en realidad tenemos un taller sorpresa, que a veces tenemos como cosas especiales para ese momento, digamos. Un taller puntual con un profesor de algo o con un tallerista de algo específico en algún área. Me da la sensación, ¿es una educación más personalizada? Sí, eso seguro. Y es nuestra idea, y la idea no es que sea un colegio enorme con muchos niños, y no. La idea siempre es como grupos reducidos y bueno, y poder ver de qué manera el niño se acerca mejor al conocimiento. Entonces también con eso contamos, nosotros tenemos el salón sectorizado como en diferentes áreas. Y bueno, y ellos tenemos un rato de trabajo que nosotros le llamamos de aprendizaje libre. Entonces ellos van a ese rincón y seleccionan con qué quieren trabajar. Y bueno, y uno está ahí para apoyar y para interrogar y para que surja más el aprendizaje, pero en realidad es el niño el que selecciona según su interés, digamos. Entonces sí, es bastante personalizado, sí. ¿Qué te está dejando vos como directora estar en contacto con los chiquilines diariamente, con todos ellos durante toda la semana? ¿Qué te está dejando a vos ese contacto con el niño? Porque me imagino que uno se va encariñando también con los chiquilines y con quizás muchos de ellos con características especiales, ¿no? Yo en realidad fui muchos años maestra de escuela rural. Entonces esta modalidad me encanta justamente porque, digo, primero que estamos en un predio rural, aunque estamos muy cerquita de la ciudad, es predio rural. Y bueno, y también esa cuestión de poder acercarse como a cada uno y estar en contacto y ver las individualidades y ver de qué manera trabajar. Yo que sé, acá nosotros decimos que no es un colegio especial como para, pero sí inclusivo, porque en realidad todos aprendemos de manera diferente. ¿Te emocionas? Sí, me emocionas. Yo soy media así que disculpe. No, está bien. Sí. Espacio para eso. Sí, la idea es que sea inclusivo y que todos tengan, según sus capacidades, la oportunidad de aprender al tiempo que ellos requieren. Digamos, esa sería nuestra idea. ¿Aprendés de los niños? Sin duda, todos. Ellos son un libro abierto y a veces son ellos los que guían muchas veces un determinado aprendizaje. Sí, sin duda. Me imagino también que quizás hay algunas situaciones complejas de niños que de repente tienen cierta dificultad y que se acercan al centro para buscarle una vuelta, para que siga aprendiendo, para que su pedagogía sea buena, sea mejor y ayudarla también con ciertas limitaciones que quizás el niño tiene. ¿Cómo se maneja eso? Y bueno, justamente yo creo que ahí lo individual y eso es fundamental. Nadie dice que ese niño no esté en un grupo, ni esté incluido, ni nada, pero me parece que cuando uno tiene una cosa particular en su aprendizaje, digamos, que necesita aprender de otra manera, es por acá. Y bueno, la cuestión también está en nosotros tener la capacidad de visualizar de qué manera y la mejor manera para acercarse a ese niño, qué cosas le tenemos que traer para motivarlo, qué juegos podemos traer para que él se tenga ganas de trabajar también, porque muchas veces pasa eso, no solamente en escuelas comunes. Cuesta llegar a los niños porque, claro, ellos tienen como están tan los medios, las redes, están tan que bueno, que a veces
un estímulo normal, por ahí de una escuela de hace unos años atrás, no funciona. Entonces, bueno, buscarle la vuelta para que sean actividades un poco más, más dinámicas para ellos, para todos, ¿no? Teniendo en cuenta tu profesión como maestra, teniendo en cuenta que ya trabajaste en una escuela rural, teniendo en cuenta que estás sos la directora de este centro, ¿qué diferencia me podés contar que hay de una a la otra? De una tradicional, entre comillas, a un centro como este. Bueno, yo creo que sin duda una de las cosas diferentes son los talleres. Yo que trabajé muchos años en escuelas rurales, a mí me pasaba que uno está muy solo. Te tenés como muy poca cosa diferente y es siempre el maestro que se saca y se pone el poncho de todo. Entonces acá tenés la posibilidad de, bueno, hizo el trato con caballos, a los chiquines les encanta. Digo, acá tenemos uno cerquita que nos está mirando que es un fan del trato con caballos. Bueno, el tema de la carpintería, de utilizar mucho de las manos, del hacer, como todas esas cosas, me parece que eso es lo que nos diferencia. Más allá de la manera de aprendizaje, me parece que uno en una escuela pública, por ejemplo, en una escuela rural, por ahí tendría la posibilidad de hacerlo. Pero toda esa contención y ese aprendizaje en conjunto y el trabajar con otros docentes y con otros talleristas, eso lo enriquece un montón. Sí. Me imagino que también ver la carita de los niños de estar disfrutando, porque a veces uno a la escuela va y la rutina diaria te lleva capaz que no disfrutarlo de la manera que se tendría que disfrutar, pero quizás aquí en otro entorno, con cositas para desarrollar también o aprender jugando, me parece que eso también lleva a que el niño por lo menos disfrute de otra manera, ¿no? Sí, sin duda que sí. Sí, ellos son... que en realidad todos aprendemos mediante el juego mucho más que si es un pizarrón, por decirlo ahí. Lo entienden, pero de ahí a que realmente lo incorporen a su conocimiento diario es mucho más difícil. No digo que no haya niños que lo hagan, pero mediante el juego como que todas las cosas están mucho más a flor de piel. Entonces ellos siempre como que incorporan todo de manera mucho más rápida, ¿no? Y más lo hacen propio, como el juego. Claro que sí. Ya estamos prácticamente mitad de año. Ya estamos en el mes de mayo. Ya estamos en el mes de mayo y te pregunto, ¿se pueden anotar? ¿Se pueden seguir anotando? ¿Hay cupos? ¿No hay cupos? ¿Hay que esperar hasta el año que viene? ¿Cuáles son los trámites que se tienen que hacer? Sí, en realidad nosotros hemos tomado niños siempre todo el año. Dios, dependiendo de la capacidad que tenemos y de la cantidad de niños que hay, sí, no hay problema con las inscripciones en cualquier momento del año, sí. ¿Cuáles son las líneas de contacto? Y bueno, las redes, y después hay un par de números de celular. ¿Semilla Magnética en redes? Sí, Semilla Magnética en redes, sí. Sí, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, si querés te paso algún número de celular, pero... Sí. 099-527-927. Ese en realidad es el mío particular. Hay otro número también que lo maneja Luna, que es la mamá fundadora. Y en realidad nosotros siempre estamos como nosotros en contacto. Las docentes en general, con la gente que llama, ¿no? ¿Cómo catalogás esta experiencia, por lo menos desde que estás aquí y el tiempo que ha transcurrido? ¿Cómo ves esta experiencia? Te lo pregunto ya desde el lado como mamá y como del lado como papá de los niños que vienen. Bueno, en realidad yo creo que Semilla ha evolucionado muchísimo. Tuvo unos comienzos por ahí no tan favorables o había mucha gente, fue como un poco... Y bueno, y en realidad como que de a poco fuimos encontrando como el camino, me parece a mí. Y los papás súper contentos, en realidad, los papás, sí. Incluso hay gente que por ahí se ha tenido que ir por determinada cuestión, nos pasó del año pasado a y siguen en contacto y los niños siguen viniendo al colegio. Y bueno, obviamente los seguimos recibiendo, aunque sea de visita o a los talleres, pero muy positivo. Muy linda recepción, la verdad. Perfecto. Antes de ir a la pausa... Le voy a pedir, porque ahora él está de camarógrafo, ¿está saliendo bien? ¿Sí? Bueno, está saliendo bien. Ahora está siendo de camarógrafo él, pero me contabas que a él le gustan los caballos. Le encantan los caballos. Entonces yo lo voy a invitar a él a que se saque los auriculares, porque me está filmando él ahora, a que venga un poquito para acá, que quiero hablar con él. Pase, compañero. Siéntese. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Benicio. Benicio, ¿cuántos años tenés, Benicio? 9. ¿Y te gusta venir acá a la escuela? Sí. ¿Sí? Me contó la maestra que te gustan los caballos. Sí, me gustan. ¿Te gusta andar a caballo? Sí. ¿Siempre te gustó? Sí. ¿Y andás a caballo? Sí. ¿Andás bien? Sí.
¿Sí? Bueno, ¿estuviste ahí de cameraman, de camarógrafo? ¿Te gustó? Sí. ¿Se escuchaba bien, sí? ¿Y salió bien yo? Sí. ¿Salió linda la maestra? Sí. Bueno, gracias y seguí disfrutando. Dale. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Te gusta estudiar? Más o menos. Más o menos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Trabajar en el campo. ¿Trabajar en el campo? ¿Qué harías, por ejemplo? Cosechar. ¿Sí? Me gusta. ¿Ese va a ser tu futuro? Sí. Bueno, ojalá que dentro de unos años te venga a entrevistar como un buen productor rural. ¿Te parece? Dale. ¿Y siempre andar a caballo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿De qué cuadro sos? De Nacional, de Peñarol. Pará, dudaste. ¿De qué cuadro sos? De Peñarol. ¿De Peñarol? Bueno. Mandale un saludo al Cebolla, ¿está? Que a él le gustan los caballos. ¿Lo conocés al Cebolla? Sí. Sí, sí. ¿Viste que a él le gustan los caballos también? Sí. ¿Y vas a jugar al fútbol vos también? Sí, yo juego. ¿Sí? ¿En qué cuadro jugás? En Esparta. ¿En Esparta jugás? Mirá vos, sos en la ciudad de Jardín. Sí, sí, sí. ¿Y jugás bien? Sí. ¿Quién es tu entrenador? Leo Rosa. Leo Rosa, no sabe. Leo Rosa no sabe nada. Ya se lo digo a la cámara, sí. ¿Se porta bien, Leo? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? De nada. Bueno, de esta manera nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos desde aquí, desde Semilla Magnética, una institución, una nueva institución educativa aquí en Nueva Helvecia, de una manera muy particular. Si buscas frutas y verduras frescas de la zona, con ofertas semanales, en Verdulería Javi, en Colonia Valdense, las encontrás. Verdulería Javi, en Valdense, tu solución con la mejor atención. Hoy más que nunca pone la tecnología de tu lado. RO produce el contenido que estabas pensando. Eventos virtuales, realización y edición de videos profesionales, publicidades, contenidos audiovisuales de calidad para tus redes o web. RO Contenidos, el modo virtual de comunicar. Para tu evento tenemos la solución. En alquileres de mesas, sillones, puff y decoración. En mantelería, una amplia variedad de colores. Seguinos en redes, clapseventos.uy, y mira nuestro catálogo. Por informes al teléfono 099-855-833. Seguimos en esta entrevista especial aquí en Semilla Magnética, hablando con los docentes, con el cuerpo docente, con el cuerpo multidisciplinario, con los chiquilines también, con los chicos que son muy agradables, con toda esa energía que tienen los chicos, y la verdad que la estamos pasando muy lindo aquí esta tarde. Vamos a hablar ahora con Ana Laura Paltre. Ella es educadora de primera infancia, ¿está bien así? Sí, sí, sí. Educadora de primera infancia del Centro Semilla. Para que nos cuente su experiencia también y cómo está viviendo este año aquí en el centro. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos contentos de recibirlo en la escuelita. Y bueno, en realidad... Estamos con una tribuna, bárbara. Sí, pues, yo la primera vez que me pasa que tengo tanta gente mirando cuando estamos haciendo el programa o grabando. Pero aparte muy atentos, están más serios que nosotros. Se están portando precioso y ya vamos a hablar con ellos después también. Sí, ya hablamos con algunos, pero vamos a hablar con ellos después. Bueno, contanos, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Bueno, en realidad es una experiencia diferente que no pensaba vivirla. En realidad yo cuando me recibo de educadora en primera infancia, bueno, en sí en la primera infancia la manera de aprender es haciendo. Esto lo tenemos todo muy naturalizado, ¿no? Que el niño tenga diferentes lugares donde pueda explorar según el interés. Eso como que yo veía eso, pero también me pasaba que, claro, después veía que esos niños iban a la escuela y cambiaba tanto, ¿no? El hecho de decir, bueno, si tengo ganas de pintar, no, tengo que esperar un día específico. Si tengo ganas de jugar con masa, si tengo ganas de crear algo. Entonces digo, ¿por qué ese cambio, no? En mi cabeza pasaba eso, de ¿por qué ese cambio tan drástico en la educación? ¿Por qué no aprender, pero también haciendo, ¿no? Y no dejando el arte de lado. Por ejemplo, que una de las cosas que me decían los niños después cuando crecían y los veía en la calle y me decían, no pintamos, no hacemos esto, ¿no? ¿No? Claro. ¿Por qué ese cambio tan drástico? Y bueno, y después yo llego a Semilla y en realidad mi desafío fue, bueno, hacer lo que hacía con la primera infancia, ¿no? Esa mentalidad que yo ya tenía de poder, bueno, aplicarla a los grandes, ¿no? Que también es eso, ¿no? Uno se crió en la escuela tradicional, donde, bueno, bajo la túnica blanca y impecable. La monita, la corbata. Claro, y el hecho no es que, porque hay
mucha gente obviamente trabajando en las diferentes educaciones, ¿no?, de pública, privada, y que creo que todos tenemos adentro, los que nos dedicamos a la educación, esas ganas de que el niño haga más cosas, de que pueda ser más libre en la expresión, ¿no? Y que, bueno, y el sistema y lo que estamos acostumbrados, no nos cuestionamos. Pero ¿por qué no te cuestionás? Si no tiene nada de malo, o sea, no es que esté mal, sino que hay que darle como otro giro y poder ir atendiendo al niño el interés que tiene en ese momento. Porque a veces capaz que vos querés enseñarle a leer y ese día está más con los números. Entonces te vas a ahorrar mucho más. Hay que ir por ahí. Mucho más. Obviamente, nuestro desafío está en que en buscar, bueno, este niño no le llaman tanto las letras. Bueno, entonces tengo que buscar una manera más atractiva para ofrecerle, pero no yo decirle en el momento exacto y justo lo que tiene que hacer. Ahora hay que hacer esto. Claro. Bueno, anoten. Porque todos somos iguales, sino. Entonces somos todos iguales. No hay diferencias de nada, sino. Y esa particularidad está plasmada acá en este centro. O sea, lo dejan ser el niño, digamos. Claro, lo que estamos... En ese momento. Claro, en ese momento, claro. Hay actividades que ya están, bueno, como talleres que ya tenemos programados. Pero si no, también ellos llegan. Y bueno, y tenés la parte de matemática, que después van a ver. La parte del lenguaje, la parte del arte. Hay niños que llegan y se ponen a pintar. Y bueno, necesitan el día empezar con eso. Con hacer un... con colorear, pintar, con pintura. Y después ya se olvidan. Pero si no, capaz que está todo el día pensando, quiero pintar. Y no le dejas esos 10, 15 minutos, que aparte son logran la autonomía también, porque acá es, bueno, uso un rincón, uso un lugar, uso las pinturas, lavo el plato, guardo los pinceles, me hago cargo de lo que yo estoy haciendo. Bueno, yo decido hacer esto, bueno, entonces eso es parte de mi responsabilidad también. Entonces se trabaja también eso, la responsabilidad, la autonomía del niño en el lugar. Y bueno, y también eso de que la individualidad de cada uno, ¿no? Que no tratarlos como todos iguales, ¿no? Y eso es también lo que yo veo que en la escuela estamos siempre tratando de hacer. Al tratar también la individualidad, también estás tratando toda la parte emocional del niño, todo, no dejar de lado, ¿no? Cómo se puede sentir un niño un día más contento, más triste, tiene ganas de hacer algo o no. No, es como por ese lado, ¿no? Es como todo, ¿no? Tratar de abarcar. Y hoy en día, obviamente, somos poquitos y se puede abarcar, bueno, somos una familia. Pero bueno, esta idea puede seguir creciendo y siempre como el mensaje de la escuela es, no solo nosotros somos el ejemplo, no, nosotros estamos empezando y la idea es que todos se vayan contagiando de estas escuelas transformadoras que hay por todos lados en el país, que nosotros también nos juntamos, tenemos varios encuentros en el año para ir aprendiendo, porque es algo nuevo. Pero bueno, por ser diferente no hay que cerrar las puertas, sino encontrar entre lo que venimos de la tradicional, que también tiene sus cosas buenas, y bueno, y lo nuevo que el ser humano está necesitando, ¿no?, hoy en día, ¿no?, esa libertad. El mundo se va transformando, los niños, las nuevas generaciones vienen con otra cabeza, ¿no? Eso es lo que vemos, y bueno, y en la primera infancia ni que hablar, que vos pensás que venís a enseñarle mucho más, y en realidad ellos te vienen a enseñar también mucho, en realidad, ¿no? Es el maestro allá arriba, y como se decía, ¿no?, que cuando los que estudian en la educación, claro, antes esa frase de, bueno, el maestro viene a llenar el vaso vacío, el niño es un vaso vacío, el niño no viene con nada. O sea, toda esta experiencia que vos tenés el año, desde que nacés, perdón, hasta los 3, 4 años, hasta que ya a la escuela, supuestamente no aprendiste nada. Y en realidad, acá, bueno, pasa, niños que vienen del campo y yo que no me crié en ese mundo, saben muchísimo más y me enseñan a mí sobre todo lo que es vivir en el campo, los animales. Entonces es eso, ¿no? Es un desafío porque en realidad no hace que todo sea lineal, ¿no? Cada niño vos tenés que ir desglosando qué le gusta, qué no, dónde hay una dificultad, dónde es todo un trabajo, pero que se hace como más silencioso, digamos, que vos después le ofreces el material y ahí el niño se encuentra con eso. Este cambio pedagógico para vos, en cuanto a tu trabajo en sí, y al ver a los niños, ¿te enseñan a vos también? Porque digo, esto es prueba y error, ¿no? Creo que vas experimentando, vas viendo los resultados y vas cambiando cosas y vas, pa, mirá cómo, ¿no? Sí, no, y en realidad cuando vos estudiás, y creo que en magisterio, y bueno, yo que hice en realidad en INAU se hace la carrera de primera infancia, no, o sea, no te enseñaron eso. Si en la parte, como te digo, en la educación de primera infancia hay un cambio, o sea, en el Uruguay, cuando vos estudiás, que te dice el niño dejarlo ser, el niño no más allá de marcas, bueno, enseñarle rutinas, bueno, hábitos, que son bueno los hábitos, después es dejarlo ser, pero ya eso más en la educación primaria, inicial, y bueno, ni que hablar liceo, ya cambia un montón. Y en realidad es un desafío, y acá para nosotros mismos, en estos 3 años cambió un montón la escuela.
el que viene del principio y cada vez seguimos cambiando más y ensayo y error y ensayo y error y aprendiendo con ellos, a ver, también, porque no hay ¿no? una receta mágica, ¿no? En otra escuela puede funcionar eso, en nosotros otra, y cada año también es la idea, que va a ser diferente, porque la idea es que eso, que todos los niños no son iguales, estamos hablando. Entonces, si los niños no son iguales, entonces todos los años no va a funcionar lo mismo, pero dentro de sí el esquema general que es que ellos elijan qué hacer en ciertos momentos, que tengan esa libertad, ¿no? De poder estar. Te voy a preguntar algo, porque la gente no lo va a ver, después lo va a ver seguramente en imágenes. Estamos viendo una escena, la verdad que preciosa. Siempre se comportan así, porque están muy tranquilos, sentaditos, observando. Está bien, no tan acostumbrado a ver todos los días un programa o con una cámara y un micrófono, pero digo, están concentrados y observando y disfrutando. Sí, sí, es que es así, o sea, más allá de la bandidad, que nosotros decimos como todo niño. Pero en realidad lo que tienen ellos es eso, es como que tienen tanta autonomía, eso es lo que yo veo. Que puede venir una persona más grande, alguien diferente, pero ellos están acostumbrados a no estar pegados al adulto mayor, ¿no? Que muchas veces pasa eso también, que las escuelas o también la primera infancia, la manera de enseñar, a veces se enseña como, bueno, vos dependés del adulto y necesito del adulto para hacer algo. Necesito todo del adulto, ¿no? Entonces, en realidad, acá es como vos observás, una observación activa que se dice, que vas viendo, bueno, mirá, el puzzle ya lo logró. Está bueno, necesita otro desafío, pero no estoy arriba diciéndole, haz el puzzle, viene el puzzle. Constantemente a veces, ¿no? Se cría de esa manera, que el niño dependa del adulto. Entonces, pues el niño no puede estar sin el adulto. Y la idea es eso, que ante todo la autonomía, ¿no? Que sean el día de mañana personas que tengan la autonomía de poder elegir y de decidir también. Que no es fácil tampoco, ¿no? En realidad, cuando vos tenés que tomar una decisión, no es fácil. Esas actitudes que puede grande, pero si en la escuela, por ejemplo, ya viene el niño y nunca tiene que decir nada, yo nada tengo que desafiarme. Bueno, estoy aburrido. Bueno, mirá todo lo que tenés para hacer. Elegí vos. ¿Querés ir a la parte de arte? ¿Querés ir a la parte matemática? Es eso también, ¿no? Eso te genera que ellos no sean dependientes de los adultos mayores, ¿no? Claro. Me imagino también que al tener una educación básicamente personalizada, lo siento que hay acá, al niño también le sirve como para aprender, ¿no? Y sacar ciertas inhibiciones que de repente puede tener en una escuela normal donde hay 20, 30 chiquilines en un aula y el temor de equivocarme, el temor de levantar la mano y equivocarme. También ayuda eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, en realidad sería el ideal, ¿no? Para mí en la educación en general, que no sean, ¿no?, los salones con tantos niños. Bueno, hoy en día somos poquitos, obviamente como todos vamos a tener un límite por lo edilicio, ¿no? Pero la idea siempre es eso, mantenerlo personalizado, porque es eso, es, bueno, cómo se siente el niño, Eva, hay algo que le cuesta más, claro, porque a veces puede pasar que frente a un comentario de otro compañero le puede haber afectado, entonces vos ahí podés captar, ¿no? Y ayudar. Y ellos, como te digo, en realidad están como muy pendientes también de lo emocional, de los compañeros, ¿no? Es lo que ellos en realidad nos enseñan a nosotros de cómo hacer eso, ¿no? De si a uno no le sale algo, bueno, ayudarlo. Nosotros como también esa cosa de no intervenir, el adulto siempre esperar. Ajá. Bueno, a ver, lo ayudan los compañeros, ¿qué dicen? ¿No? Y ahí, bueno, si a veces no, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, podemos ayudarlo, podemos mostrarle tal cosa para que le salga mejor o... Es como estar ahí, ¿viste? Siempre estás como tratando de que ellos se resuelvan, pero a su vez vos le transmitís esa seguridad que estás. Entonces ellos están haciendo sus cosas, pero también tiene la seguridad, no es, bueno, dejarlo ser y no. Eso también se va construyendo, ¿no? Que ellos tengan la seguridad de que pueden contar con nosotros. Y bueno, y eso se construye en el día a día, ¿no? Esa confianza emocional, ¿no? Antes de ir a la pausa, te quiero preguntar, ¿cómo están los padres? ¿Qué rol juegan los padres? ¿Y cómo se preocupan también por sus hijos? Bueno, eso es para mí es lo más hermoso, o sea, que bueno, que los padres que vienen, ¿no? En realidad están buscando una educación diferente, pero también, yo por lo menos poniéndome en el lugar, ¿no? Digo, yo no soy mamá, pero digo, también es, bueno, me la estoy jugando, ¿no? A probar algo diferente, ¿cómo? No van a estar las 4 horas sentadas en la mesa, en un salón, y me la juego y es la educación de mi hijo, y esos años son de ellos, o sea... Pero en realidad son por eso también se ha dado de que, bueno, esa familia es tan segura de que quieren algo diferente, que cada niño tiene su tiempo para aprender, que eso también, ¿no?, es algo súper importante. Porque, claro, a veces tenemos como todo dividido en edades, ¿no? Entonces, bueno, si a los 6, 7 ya no empieza a leer, bueno, caos. Y no, y a veces no es el interés del niño, como a veces empiezan a leer antes.
Y eso es lo que, bueno, obviamente, al estar en la escuela, si vos estás en la escuela tradicional, 4 horas haciendo, ¿no? Leer, obviamente seguramente va a ser más rápido. Pero el tema es a través de qué lograste eso, ¿no? Es como con la comida, a veces, viste, que el niño le obligás a comer, y después le genera rechazo. Entonces, como respetar los tiempos, ¿no? De cada niño, y bueno, estos, los papás, las familias que tenemos, apoyan mucho y en todos los sentidos están apoyando, de venir al lugar, tenemos que pintar, pintamos todos juntos. La otra vez hicimos un beneficio también, que en realidad también es un evento musical, cultural, porque en realidad nuestra idea es eso también, que la escuela no sea solo escuela, sino que también sea un centro cultural. Y bueno, y las familias apoyan y están siempre y son fundamentales porque como todo, o sea, como hacer una escuela privada, hemos pasado por muchas cosas para poder sostener la escuela. Y bueno, y las familias siempre han apoyado y bueno, y es la que hace que la escuela siga funcionando porque bueno, creen en el proyecto y nos ayudan también en eso siempre. Perfecto. Vamos a ir a una nueva pausa y en la próxima les propongo, los invito a que no se lo pierdan porque vamos a tratar de hablar con los chicos, con los niños que vienen aquí a la escuela, que están presentes esta tarde aquí disfrutando de esta instancia, de esta entrevista, pero también disfrutando de sus actividades aquí en este centro, aquí en Semilla Magnética, en Nuevo Alesio. Si buscas frutas y verduras frescas de la zona, con ofertas semanales, en Verdulería Javi, en Colonia Valdense, las encontrás. Verdulería Javi, en Valdense. Tu solución con la mejor atención. Para tu evento, tenemos la solución. En alquileres de mesas, sillones, puff y decoración. En mantelería, una amplia variedad de colores. Seguinos en redes, clapseventos.uy, y mira nuestro catálogo. Por informes, al teléfono 099-855-833. Seguimos en la entrevista de esta tarde, una entrevista distinta, una entrevista muy particular aquí en Semilla Magnética. Y estoy viviendo, la verdad, estoy aprendiendo un montón con los chiquilines acá. Y está bien, cada uno tiene su personalidad y también sus egos, porque los egos también nacen desde chiquito. Se viene desde chiquito con eso. Estamos acá con una niña muy bonita, que ella me va a decir su nombre ahora, que quería hablar solo conmigo, así nomás. La vamos a prender fuego en la antecámara. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Catalina López y esto es Semilla Magnética. Muy bien. Yo te veo pinta de locutora, ¿vos sabés? De periodista dentro de unos años. Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta hacer acá? Contame. Me gusta hacer arte con mis amigos. Me gusta coser. Hacer cocina, porque acá hacemos, cocinamos con todos juntos, hacemos tortas y todo. Uh-huh. Y me encanta Semilla Magnética. El año pasado entré a Semilla Magnética en mi primer día, que ya estaban todos sentados en la mesa haciendo algo. Llegué yo de repente y entré a Semilla Magnética y me empezó a gustar. Empecé a hacerme amigos. El año pasado había estaba Santi y Clara, que eran nuestros amigos, y nuestro amigo Pablo y un montón de amigos. Y Santi y Juan, que se fueron, y ahora tenemos unas compañeras nuevas. Que tenemos a Cata, la amiga Kiara, tenemos a Dana y a Lara. Son nuestras, que son 3 amigas nuevas. Y está, que los pasemos lindo este año y que nos divertamos. ¿Qué te gusta comer a vos? Me encantan las verduras. ¿Ah, sí? Algunas no me gustan, pero algunas sí. Ajá. ¿Y te portás bien? Sí. ¿Sí? Bueno, te voy a invitar para despedirte a que le mandes un beso a papá y a mamá. Ahí, mirando la cámara. Bueno. Besito mamá, besito papá. Les amo mucho. Gracias. Bueno, vamos a invitar a los compañeritos a ver que vengan acá, se sienten y hablen con nosotros. Ahora no, yo elijo. Claro. Anaí.
Bueno, ven, ¿cómo se llama? Anaí. ¿Anaí? ¿Cuántos años tenés, Anaí? A ver, ¿6 años tenés? ¿Sí? ¿Qué te gusta hacer acá en la escuela? La sala de arte, con mis amigos, hacer de todo. Me gusta mucho la fruta, el guiso, de todo. ¿Sí? Pero menos la carne. ¿La carne no te gusta? No, la carne no va contigo. No. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Blues. ¿Cómo? Blues. ¿Sí? Bueno. Música. ¿Vas a tocar la guitarra? ¿Vas a cantar? No sabes. ¿Pero te gustaría? Me gustaría. Bueno, presentame otra de tus compañeritas, compañeritos, a ver. Que venga a hablar con nosotros. Las dos, vengan las dos, vengan las dos. Siéntense acá conmigo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Jazmín. ¿El tuyo? Marina. Marina, y el, a vos ya te conocemos. Vos ya te conocemos. Bueno, ¿cómo están pasando? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué te gusta de la escuela? Arte. Inventar colores. ¿Y a vos? Hacer cosas nuevas. Bien. A mí arte también. Coser y también puta Juan. ¿Y las maestras cómo se portan las maestras? Contame, a ver. En secreto, contámelo. Bien. Bien. Bien, ¿se portan bien? ¿Sí? ¿Las tratan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, y contame, ¿quién es el compañerito que se porta mal? A ver. Ojo con lo que van a decir. ¿Ninguno? Bueno, sigan disfrutando. Gracias por arrimarse acá al sillón. Yo quisiera ser... Es, bueno, dale. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Cuando seas grande. Trabajar en las piedras como trabaja mamá. Muy bien. Y yo quisiera ser de grande, cantar y también... Quisiera ser niñera. ¿Niñera? Mirá qué lindo. Ahora, mirá que cuando seas grande, cuando seas sí. niñera, sí. te va a pasar lo mismo que le pasan a la maestra ahora con ustedes. No. ¿No? Bueno, ¿quién más quiere hablar? A ver, no tenemos a nadie más. Bueno, siéntense todos acá, si cerramos. Siéntense conmigo acá. Venga, caballero. Y un saludo. Y dale, ¿te vas a sentar vos? Bueno. Así mandamos un saludo, saludamos a la cámara, y todos gritamos, arriba Sevilla Magnética, ¿les parece? No, yo conto. Sevilla Magnética. ¿Vos contás? A la cuenta de tres. 3, 2, 1, Sevilla Magnética. Bueno, de esta manera y con los chicos nos despedimos de la entrevista muy particular de la tarde de hoy. La semana que viene, el próximo miércoles, venimos con más testimonios.